I would feel like I was a part of something bigger than myself. That was a double entendre. Look at me doing stand up. The conservative men are just pissed that I can beat them in beer pong. And the conservative women are pissed that their kids are calling me mother in all of my Instagram posts. Shut up, silly woman. Qué lindo que es ver el karma haciendo su propio trabajo, ¿cierto? Porque ahora tenemos a Dylan Mulvaney, el destructor de marcas internacionales, siendo completamente destruido. Esto podría ser el fin para el activista, que además es un intento de comediante después de tener shows en donde literalmente no fue nadie. Mirá lo que es esta imagen, un auditorio prácticamente vacío. Probablemente los que estén ahí sentados son algunos familiares, si es que tiene algunos familiares, o amigos que lo apoyen, y el resto deben ser personas que trabajan en el lugar, como, no sé, los de mantenimiento, y que fueron obligados a sentarse y disfrutar del show, claro que sí. Lo cual es sumamente divertido porque significan dos cosas: que Dylan Mulvaney está tocando fondo y que es una victoria más para los conservadores. Así que sí, chicos, hoy me siento en patriarcado. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Las cosas para Dylan se han estado complicando en el último tiempo gracias a la enorme reacción negativa de la gente. Esto hizo que muchas marcas retiraran sus contratos con el activista y dijeran, besitos, besitos. Chao, chao. Creo que gran parte de esto se debe a que la gente está cansada, ha llegado a un punto límite y ya no quiere seguir permitiendo que esta clase de basura woke destruya lo que tanto quieren. Fue tanto el daño el que ha causado el progresismo berreta que ahora la gente está hipersensible y está reaccionando. Ya no nos vamos a dejar seguir pisoteando y maltratando por estas minorías ruidosas. Lo vimos en los últimos días con Samantha Hudson, el embajador español de PepsiCo, que duró dos doritos después del rechazo masivo de la gente hacia sus comentarios repugnantes e irreproducibles. No voy a hablar mucho más de este ser nefasto porque me hierve la sangre cada vez que leo algo relacionado con este tipo, pero lo menciono porque es un claro ejemplo de que las empresas tienen miedo. En menos de 48 horas fue despedido de Doritos por toda la tole que se armó. Ahora centrándonos en el tema del video, Dylan Mulvaney estaba recibiendo cheques de 9 cifras de Nike, de Botlight y de algunas marcas de maquillaje. Todas estas empresas querían a Dylan como la cara visible de su marca. Lamentablemente, después de eso se chocaron con la realidad. Dylan no es rentable. Después de la enorme pérdida económica que significó para Botlight, otras compañías empezaron a retirar sus contratos rápidamente. Y ahora nos encontramos con esto, que dicho sea de paso, no es nuevo. Esta imagen es de un evento que se llevó a cabo en diciembre del año pasado en la Universidad Estatal de Pensilvania. Mirá lo que es esta imagen. Se ve prácticamente vacío. Debe haber, no sé, unas 20 o 30 personas. Hay aproximadamente unas 15 filas completamente vacías de cada lado del auditorio. O sea, unas 30 en total. Probablemente sean más, pero no se ve, no se alcanza a ver. Pero bueno, el artículo dice lo siguiente. El comentarista conservador Matt Walsh, quien ayudó a liderar la lucha para boicotear a Botlight por su asociación con Dylan Mulvaney, se expresó en X para celebrar la pobre asistencia como una victoria total, afirmando: nos aseguramos de que su marca fuera vista como realmente lo es, tóxico, vergonzoso y ridículo. Algunos miembros de derecha nos acusaron de ayudar a Mulvaney haciéndolo famoso, dijo en su cuenta de X. Pero de hecho, nos aseguramos que su marca fuera vista como realmente es, tóxica, vergonzosa y ridícula. Ahora no puede atraer a multitudes y es radioactivo para las empresas que se asocian con él. Victoria total. Entonces, ahora que ya no hay empresas que quieran usar a Dylan como la cara de sus marcas, el activista tuvo que recurrir a la comedia y, como te estarás imaginando, fracasó, lo cual en parte se lo tiene merecido. No es gracioso y por lo único que se ha hecho conocido es simplemente por destruir a Botlight. El martes pasado resurgió un video de Dylan haciendo stand-up en enero en Salt Lake City y se está volviendo viral por todas las razones incorrectas.
No solo no fue gracioso y hacía chistes sin sentido. Creo que si te digo que, no sé, tenía un perro que se llamaba Pegamento, que se cayó al piso y se pegó, te va a causar mucho más gracia que lo que decía Dylan durante su show de stand-up. En serio, sus chistes son muy malos, pero muy malos. Pero no son de esos chistes que son tan malos que te dan risa por lo malos que son, sino de esos que te generan cringe o que simplemente te quedas esperando a que llegue el remate del chiste para reírte y simplemente no llega nunca. La comedia se supone que está arraigada o basada, como prefieras, en hechos de la vida cotidiana, pero los de Dylan están arraigados en la ilusión. Por ejemplo, una de las cosas que dijo con las que pretendía ser chistoso decía justamente esto, escuchá. Los hombres conservadores están molestos solo porque puedo vencerlos en beer pong y las mujeres conservadoras están enojadas conmigo porque sus hijos me llaman madre en todos mis comentarios de Instagram. Y el chiste, bueno, todavía lo estamos esperando con alguna clase de esperanza de que en algún momento llegue, supongo. Y escucha lo que escribieron los basados de OutKick. Dylan Mulvaney cree que puede vencer al conservador promedio cuando se trata de beber cervezas. Sí, y valgo $1,000,000,000. Conozco al menos a otros dos escritores de OutKick y a mí que podríamos bebernos a Dylan Mulvaney debajo de la mesa sin siquiera sentirnos ebrios. Y ahí cerveza me sumo al reto, eso sí. Además creo que puedo calificar como hombre no bronceado, hetero y conservador, así que saca la cuenta. Y también agregan, además la idea de que los hijos de los conservadores estén llamando a Mulvaney madre en sus comentarios de Instagram es algo que nunca ha sucedido absolutamente. ¿En qué planeta vive esta persona? ¿Quién es en su cabeza? Además, las reacciones al fracaso de Mulvaney son mucho más divertidas que la comedia real. Y después comparte las respuestas de algunos usuarios en X que son como estas, escucha. Confirmado, ni siquiera los hombres que se hacen pasar por mujeres son buenos para la comedia. Siento que los aplausos no son porque sea gracioso, sino porque quieren apoyarlo, lo cual es dulce, pero bueno, no es comedia. Dylan Mulvaney finalmente logra hacerse pasar por mujer siendo terriblemente gracioso. Y acá está el último que te dejo, incluso los tipos gays que pretenden ser mujeres son malos en comedia. Con lo poco que he visto de Dylan intentando ser divertido, creo que no tiene futuro en la comedia, especialmente ahora que muchas compañías tienen miedo de sufrir alguna especie de boicot como el de Bud Light y están cancelando sus contratos con este activista. Pero honestamente le deseo mucha suerte a Dylan con su carrera como comediante y fingiendo ser alguien que no es para siempre. Ojalá que la vida se encargue de devolverle a este destructor de marcas el doble de lo que ha dado. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Suscríbete, no seas comediante. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.